Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como se ha venido anunciando, nuestra mesa redonda de hoy servirá para darle una información inicial al pueblo de Cuba sobre la tarea de ordenamiento que incluye en su concepción el tema de la unificación monetaria y cambiaria. Para ello me estará acompañando hoy en nuestro panel el compañero Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, que estuvo ayer con nosotros, y se incorpora esta tarde el compañero Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y el Desarrollo de los Lineamientos, y quien ha estado al frente de todo el trabajo que se ha hecho con la tarea de ordenamiento en el país. Con ellos estaremos compartiendo esta información que sé que será de mucho interés para nuestro pueblo porque permitirá comprender cómo este proceso complejo ha transcurrido, en qué circunstancias estamos y cómo podemos enfrentar un desafío como este. Así que los invito a que nos acompañen en la mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Europa se ha convertido nuevamente en el epicentro de la pandemia de COVID-19, paralizando parte de la economía de ese continente, mientras América Latina se está pronosticando que sufrirá la peor contracción económica de las últimas décadas. Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia. Más de la mitad de los nuevos casos de todo el mundo se están registrando aquí. Los países tratan de contener esta segunda ola de coronavirus y una de las preocupaciones es la movilidad entre los distintos países. Los hospitales de Chequia ya sufren los efectos de una segunda ola que barre Europa. Faltan sanitarios y las UCIs empiezan a saturarse. Por eso el gobierno checo anunciaba este lunes medidas restrictivas. Cierran los colegios hasta noviembre y también bares, restaurantes y clubes nocturnos. Queda prohibido beber en lugares públicos y las reuniones de más de 6 personas. Chequia lidera la tasa de contagios en Europa junto a Bélgica, Países Bajos, España y Francia. Bastante alarmantes, define el gobierno belga sus datos. Falta personal y ya se debate un nuevo confinamiento y hasta toque de queda en el sur de Valonia. Hay barrios de Bruselas con 700 casos por cada 100.000 habitantes. La presión sobre el sistema sanitario también preocupa en los Países Bajos, donde, explica este director de hospital, decenas de operaciones de pacientes no COVID se están cancelando cada día. El gobierno holandés anunciará hoy nuevas restricciones, como pide el presidente de la Federación de Médicos, que alerta, si no hay más medidas, la segunda ola será un tsunami. También Italia, ahora con tasas muy inferiores a las de sus vecinos, se toma en serio el repunte de casos. A partir del miércoles, la policía vigilará que los bares cierren a las 9 y las terrazas a medianoche. Es el grito de los médicos hoy en Cataluña, prou, basta, en el primero de sus 4 días de huelga. Piden mejores retribuciones y más plantilla para dar respuesta a las necesidades generadas por la pandemia. La atención primaria, dicen los sanitarios, es el motor de arranque de la sanidad pública. Hoy las imágenes de protestas a las puertas de los centros de salud de muchas ciudades, de Castilla-La Mancha, de Valencia o de Andalucía. El jugador de la selección lusa y de la Juventus, Cristiano Ronaldo, ha dado positivo al coronavirus. Lo han confirmado desde la Federación Portuguesa de Fútbol. En el país norteamericano, Donald Trump volvió a acaparar la atención al realizar su primer meeting menos de 2 semanas después de haber dado positivo. Ha reaparecido prometiendo besar a todos los congregados y sin portar mascarilla. Una inexplicable enfermedad en uno de los voluntarios a los ensayos clínicos de la vacuna de Johnson & Johnson hizo que la farmacéutica suspendiera por ahora y de manera temporal los ensayos clínicos de esta vacuna. La compañía informó este lunes a través de un comunicado que había tomado la decisión en respecto a su alto compromiso con la seguridad. Johnson & Johnson no especificó, sin embargo, la naturaleza de la inexplicable enfermedad que citan. Esta es la segunda vez que el ensayo de una vacuna contra el coronavirus en la fase 3 se detiene en los Estados Unidos. Bueno, son informaciones de lo que está ocurriendo hoy en el mundo con la pandemia. Como decía, que la economía latinoamericana se contraerá un 8,1%, que será la cifra más profunda a la que ha caído la economía latinoamericana, muy superior al retroceso del 2,5% en 1983.
en plena crisis de la deuda externa y al 1,9% de la debacle financiera de fines de la década pasada, según pues las estadísticas de este organismo y del Banco Mundial. Hoy en nuestro país hubo 17 nuevos casos de COVID-19 que ya suman entonces 6.017 desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, de los más de 600 pacientes activos que llegamos a tener en algún momento en nuestros hospitales en el mes de septiembre, a esta fecha, en este minuto, tenemos 290 casos activos en los hospitales, una recuperación evidente, de ellos 283 en evolución clínica estable y se reporta un paciente o dos pacientes en estado crítico y 5 en estado grave. Los referidos hoy, los 17 casos, son 6 de Pinar del Río, 10 de La Habana y 1 de Santi Espíritus. Son las informaciones sobre este tema que también, por supuesto, tiene incidencia en la vida diaria del país y en la vida económica de nuestro país, pero vamos al centro de nuestra mesa redonda de hoy. La tarea de ordenamiento y una información inicial para nuestro pueblo. Ayer adelantábamos en la mesa redonda, viceprimer ministro, algunos elementos de la tarea de ordenamiento como parte imprescindible de toda la estrategia de desarrollo económico y social del país. ¿Qué importancia tiene este proceso? ¿Cómo se valora desde nuestro gobierno pues el desarrollo de un proceso como este? Sí, Randy, muy buenas noches a todos nuestros televidentes, radio oyentes, un compañero Marino. Ayer esbozamos una serie de elementos, pudiéramos decir, fundamentales de la estrategia económica y social en la cual hemos venido trabajando. Y uno de ellos, y lo señalamos como uno de los más importantes, más trascendentales, es vinculado con el ordenamiento monetario del país, que, como explicamos ayer, está incluido en la estrategia, forma parte de ella, y ayuda en su implementación a la solución de un conjunto de problemas estructurales y que tiene nuestra economía. Ayer esbozamos de manera muy general algunos elementos vinculados con el ordenamiento monetario. Nos referimos a que está incluido, como explicabas al inicio, la unificación monetaria, la unificación cambiaria, la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, la transformación en los ingresos y planteamos que es una transformación que la economía nuestra necesita y que la hemos estado trabajando ya desde hace un tiempo, que obviamente está dirigida a para el bien de la economía y para el bien del país y para el bien de nuestra población. Muchas distorsiones, ayer explicamos algunas de ellas, hoy profundizaremos mucho más en estos elementos, en precios relativos, en muchos temas que estaremos hoy, serán el centro de los análisis que haremos hoy aquí en esta información inicial a nuestro pueblo sobre el proceso de ordenamiento monetario. Yo traje una cita a Randy de nuestro general de ejército en el discurso el 21 de diciembre de 2017. Esto es un tema, por supuesto, que no está improvisado. Lo hemos venido trabajando ya durante varios años. En la clausura del décimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, donde planteó, dice, aunque la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria por sí misma no solucionará mágicamente todos los problemas acumulados en la economía cubana, constituye el proceso más determinante en la actualización del modelo económico cubano, por el impacto que tendrá en todas las esferas del quehacer económico y social de la nación. Sin resolver eso, es difícil avanzar correctamente. Y más adelante señaló que debemos ser capaces de, a la par que unificamos el sistema monetario, superar las distorsiones existentes en materia de subsidios, precios y tarifas mayoristas y minoristas, y como es lógico, las pensiones y los salarios del sector estatal. O sea que todo lo que en la tarde-noche de hoy vamos a abordar con referencia a la tarea de ordenamiento gira también en torno a esta apreciación en la cual se viene trabajando ya desde hace, como te dije, desde hace algunos años, y como el presidente ha explicado, además de formar parte de la estrategia, se han venido creando las condiciones para su implementación. Consideramos que la economía cubana, repito y ratifico, requiere de esa transformación. Tenemos ya un sector no estatal también con cierto nivel de desarrollo. Tenemos la necesidad de buscar un incremento productivo entre ambos sectores, el estatal y el no estatal, en condiciones
similares. Tenemos otros actores económicos que estamos incluso diseñando que operen en la economía cubana. Y es una economía abierta que tiene un intercambio con los mercados internacionales. Tenemos que incentivar las exportaciones. O sea, prácticamente para cada una de las estrategias y de los elementos fundamentales que nos hemos planteado, en los que nos hemos planteado avanzar, es imprescindible la implementación del ordenamiento monetario, porque ayuda a encaminar y a destrabar muchos de estos problemas. O sea, nosotros le damos una importancia trascendental a esta medida dentro de la estrategia económica y social, y consideramos que su implementación va a coadyuvar a un desempeño mucho más armónico y coherente de la economía cubana. ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuáles son los elementos fundamentales o cuáles son los principios sobre los que se basa? ¿Por qué es un proceso que ha demorado tanto? De eso estaremos hablando ahora con el compañero Marino Murillo Jorge, quien ha sido el responsable de organizar pues todo este equipo de trabajo que ha estado durante varios años al frente de esta tarea. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Programa para la comunicación entre el gobierno y el pueblo. Yo he estado muy atento junto con otros compañeros de todo lo que se ha publicado por todo un grupo de personas alrededor del ordenamiento, de la especulación que hay del alcance de la tarea de mí. Y les puedo decir que todo lo que la gente plantea, todo lo que la gente tiene en duda o todo lo que la gente propone, de una manera u otra está contenido en lo que vamos a hacer. Está contenido. Ustedes verán, tengan confianza cuando llegue ese momento. Este es un proceso que permitirá destrabar muchas de las cuestiones que hoy no permiten el avance de otras medidas de la actualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Se favorece el sector exportador a recibir mayores ingresos en CUP por los productos exportados. Se propicia la corrección de precios, lo que permite que los bienes nacionales resulten menos costosos si se producen con eficiencia que los importados. Crea incentivos para elevar la eficiencia y la competitividad del sector empresarial. Esto es relevante a los efectos de propiciar la sustitución de importaciones y los encadenamientos productivos de manera eficiente. Permitirá mayor transparencia en la contabilidad. La devaluación de la tasa de cambio y el ajuste de precios mayoristas garantizarán la corrección de las actuales distorsiones en los balances empresariales y en los estudios de las inversiones, lo cual facilitará, entre otros aspectos, el proceso de asignación y el análisis para el otorgamiento de subsidios. La adecuada estructura de costos y precios facilita significativamente la evaluación de los proyectos de inversión extranjera directa y crea las condiciones para establecer comparaciones en base a parámetros internacionales. Se produce un ajuste en las relaciones entre el sector estatal y no estatal, lo cual favorece que se perfeccionen las posibilidades de complementación entre ambos, que fueron los principios cuando reconocimos este sector, y se crea el espacio para propiciar un incremento de los salarios, un incremento de las pensiones y prestaciones de la seguridad social y de su poder adquisitivo, entre muchos otros beneficios. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Seguimos en combate. Bueno, hacia allá llegaremos, a lo que nuestro presidente el pasado jueves explicó aquí en la Mesa Redonda. Pero por supuesto hay que ir a la génesis, hay que ir a los principios, hay que ir a todo este proceso que ha venido ocurriendo. Por eso me gustaría, compañero Marino, comenzar hablando precisamente de la amplitud o del tiempo que ha tenido este proceso. Desde el sexto congreso del partido se planteó la idea de la tarea de ordenamiento, se comenzó a trabajar y estamos en un punto, pudiéramos decir, de finalización de todo este trabajo. ¿Por qué tanto tiempo para asumir todo este proceso? ¿Cuáles son las complejidades que tiene un proceso como este para nuestro país en específico? ¿Qué características tiene el entorno monetario cubano de hoy? Bueno, buenas noches, Randy, radio oyente y televidente. Este es un tema bastante complejo en la economía cubana, como se ha dicho, que además tiene varias características. Primero, tiene un nivel transversal en la economía y la sociedad muy grande. Usted en la economía puede ir tomando un grupo de medidas aisladas que de alguna manera tienen vínculos horizontales unas con otras, e incluso en la sociedad también, pero este tema es totalmente transversal. Eso tiene esta característica. En la población cubana hoy hay una expectativa.
esta mesa redonda me imagino que tenga mucha expectativa, también de las personas. Pero a mí me parece que hay una expectativa que tenemos que tener en cuenta. Y es que en ocasiones hay personas que piensan que el día que resolvamos la dualidad monetaria y cambiaria, se resuelven en automático todos los problemas de la economía. Alejandro citaba las palabras del general de ejército, ahí estaban dichas. Esto en automático no va a transformar la economía cubana, que como todos sabemos tiene problemas estructurales y habrá que seguir trabajando muy profundo para resolver todos los problemas que tiene la economía. La otra característica que tiene este proceso, que es, como dije, muy transversal, y es que el día que usted tome la decisión, 7 días después no puede ir atrás. Este es un proceso que cuando inicia, usted tiene que seguir con él rectificando desviaciones, pero que nadie pueda pensar que decimos mañana es, se resuelve en Cuba la unificación monetaria y cambiaria y pasado mañana podemos decir nos equivocamos y vamos a virar hacia atrás. Eso económicamente no es posible. Y como ya te dije, el carácter transversal que tiene el proceso, más esta última característica, nos obliga a trabajar con mucho cuidado y con mucho rigor técnico las propuestas que se hagan. ¿Han participado muchos compañeros, Marino, en este trabajo? Han participado muchos compañeros. Nosotros tenemos creado unos 14 subgrupos de trabajo donde participan más de 200 compañeros de diferentes organismos, universidades, académicos, e incluso hemos consultado altos especialistas internacionales sobre este tema y hemos visto también experiencias de otros países que tuvieron el fenómeno de la dualidad cambiaria y también estudiamos cómo le dieron solución a esos problemas. Yo te propondría entonces hacer una gran explicación o una explicación inicial sobre este proceso. Yo creo que es importante que tengamos bien claro que son ideas iniciales. No es posible en una mesa redonda de 2 horas poder explicarlo todo, trasladar la disposición y la indicación de la dirección del gobierno de que todo esto habrá que irlo explicando poco a poco. Y yo pienso que es la primera vez que en público vamos a tocar estos temas y pido comprensión de que no todo se podrá decir desde el primer día. Sé que hay expectativas de cuándo es el día cero, cuál va a ser el tipo de cambio, pero vamos a dar un grupo de información importante que creo que pudiera aclarar muchas de las dudas que las personas han ido planteando y nos iremos aclarando poco a poco. Es un proceso que hay que hacerlo y como todos los procesos económicos y sociales tan grandes tienen riesgo, nosotros tenemos y hemos estudiado las opiniones de las personas en las redes sociales, va a haber hiperinflación, qué va a pasar con el salario, todas esas preocupaciones las conocemos, y entonces lo que yo te propongo es tratar de dar una primera idea conceptual de qué significa este problema y cuáles son las características del entorno monetario en Cuba, y después explicar cuáles son las cosas que están previstas hacer. La primera pregunta es ¿por qué el ordenamiento monetario? Alejandro hablaba del tema, citaba al general de ejército. Nosotros tenemos un entorno monetario en la economía cubana que es muy difícil que la economía cubana funcione, vamos a decirlo de alguna manera, casi que por vía natural. Por el propio entorno monetario, por las deformaciones estructurales. Y eso nos lleva a que tenemos que hacer una conducción de la economía muy administrativa. Exactamente a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a deformaciones en la formación de los precios. Nosotros tenemos un sistema de precios que no da señales claras a los productores. Eso en términos técnicos, los economistas decimos que no le llegan las señales del mercado a los productores. Y no es que estamos diciendo que Cuba vaya a una economía de mercado, pero el mercado existe independientemente de la voluntad nuestra. Y a los productores le tiene que llegar señales de ese mercado. ¿Eso qué quiere decir? Para que nos entendamos todos. Que si yo produzco algo, tengo que saber exactamente quién está dispuesto a comprar esos productos. Imagínate tú decir esto aquí en Cuba ahora, cuando lo que tenemos es un déficit de oferta,
la gente también se puede confundir un poco. Pero los precios son una categoría sintética de la economía y en la formación de precios, tanto mayoristas como minoristas, tenemos muchas deformaciones. Hemos usado históricamente un método de formar precios que se ha venido cambiando en los últimos años, que es un margen de utilidad sobre los costos o sobre los gastos totales. Y eso, por supuesto, tiene deformaciones, porque tú te imaginas, si es un margen de utilidad porcentual entre, sobre costos y gastos, entre más grandes son los costos y los gastos, más grandes son las utilidades de las empresas. Entonces, no están correlacionados con el mercado mundial. Es muy difícil comparar si una producción en Cuba es tan eficiente como importarla. Todas esas desviaciones existen hoy en economía. Tenemos un serio problema con los salarios. Después me voy a referir a eso. Los déficits salariales se han acumulado durante mucho tiempo. Y tratando de resolver los déficits del salario en términos de capacidad de compra del salario y en términos de que hay un gran principio, que el salario tiene que cubrir las necesidades del obrero y su familia. Y todos sabemos que hoy los salarios actuales tienen esas limitaciones. Tratando de resolver el tema de los salarios y sin haber hecho durante mucho tiempo una reforma general de salario, entonces se han venido tomando un grupo de medidas por sectores parciales, no integrales, que todas en su momento resolvieron de alguna manera el problema que se planteó. Así te puedo decir, por ejemplo, que en economía cubana hay casi 900.000 personas que tienen sistema de estímulo en CUC. Y eso anda promedio entre 12 y 18 CUC por trabajador. Hay algunos que ganan 40, hay otros que ganan menos. Pero mira qué cosa más interesante. Como el tipo de cambio es uno por uno, cuando la empresa a un trabajador le paga 10 CUC, si ese trabajador va a Cadeca y lo cambia por 24, para él el ingreso es 240 pesos y a los costos de la empresa solo llevamos 10 pesos, porque el tipo de cambio es uno por uno. Él aumenta la capacidad monetaria cuando el sistema de pago en CUC, en Cadeca, lo logra cambiar 1 por 24. Si en ese caso tuviéramos 4 personas en Cuba, no tuviésemos grandes problemas. Pero como te dije, hay en el entorno de 900.000 personas. Y esas 900.000 personas dicen, y cuando venga el tema de la unificación monetaria y cambiaria y la reforma de salario, ¿cómo quedan mis ingresos en CUC? Porque hoy él los multiplica por 24. Hay problemas también de eficiencia en el sistema empresarial, y no poco. El sistema empresarial cubano, por problemas tecnológicos, por problemas de gestión, por problemas de restricciones administrativas durante años al sistema empresarial, ha acumulado un nivel de ineficiencia grande, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta también a la hora de enfrentar un proceso de este tipo. Hay problemas de incentivo, como decía Alejandro, a los exportadores. Después yo voy a explicar por qué en las condiciones actuales lo que más daño le hace al sistema empresarial, la dualidad monetaria y cambiaria, es exactamente el poco incentivo a las exportaciones. Hay desequilibrios macroeconómicos en economía que hay que resolver. Si tú me dijeras que explicara los desequilibrios macroeconómicos que hay, a mí me parece que hay uno que lo ilustra muy bien, que es el tema de los elevados déficits fiscales que hemos tenido que aprobar en los últimos años. Entonces la pregunta es, ¿por qué ha habido que aprobar déficits fiscales tan altos? Porque el nivel de transferencia del presupuesto del Estado al sistema empresarial es muy alto también. Y eso, en gran medida, no todo, está provocado por la dualidad cambiaria. Las empresas que exportan, incluso... Voy ahora a poner un ejemplo, ¿no? Claro. Tú coges una empresa que exporta, que vamos a suponer que vende en $500 una tonelada de lo que él produce, pero en pesos
Cuando tú sumas los costos de importación más los costos nacionales, que incluye el salario, en peso, el precio de empresa de esa empresa es 1,000. Y ella exporta por $500. Como el tipo de cambio es 1, entonces recibe $500. Y ahí nos queda un déficit de los otros $500. Y esos otros $500, porque no es responsabilidad de la empresa, los cubre el presupuesto del Estado. Y eso es lo que nosotros decimos, que hay un nivel de transferencia importante del presupuesto del Estado hacia el sistema empresarial. Y el presupuesto del Estado está para recibir del sistema empresarial, en términos de impuestos sobre la utilidad, en términos de impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo, en términos de rendimiento a la inversión, porque el Estado es dueño de un activo y rinde y le tiene que tributar al presupuesto del Estado. Entonces, todas esas cosas están en economía cubana. Ya no te quiero hablar de comparabilidad con los mercados internacionales. Fíjate que nosotros, para decir si una determinada producción es competitiva en el mundo, hemos buscado una solución técnica que decimos ficha costo empresa, ficha costo país. Entonces, eso significa ficha costo empresa, es coger los gastos de la empresa como están, y cuando tú quieras hacer ficha costo país, es lo que la empresa paga en moneda nacional, hacerle un cálculo en dólar, expresarlo en dólar y entonces compararte con el mundo. Realmente es complejo. Muy complejo. La carga para los contadores en el sistema empresarial es extremadamente complejo. Y también entonces yo te dijera que hay una carga institucional alrededor de eso extremadamente compleja. Porque lo que expliqué de los $500 que recibe un exportador del presupuesto del Estado, eso no pienses tú que es en automático. Eso lleva un proceso de presentar al Ministerio de Finanzas la ficha de costos, te revisan los gastos, alguien revisa esos gastos, se te aprueba o no. Y no es un proceso, como yo te decía al principio, por vía natural, que yo exporté y me dieron el ingreso que me corresponde. A todo eso se le ha ido buscando solución poco a poco, pero por vías muy administrativas y por vías muy, muy complejas. Digo esto solo con el ánimo de ilustrar que el entramado institucional que ha generado la dualidad monetaria y cambiaria en Cuba, no pensemos todos que por fuerza y voluntad de un grupo de personas se puede desmantelar en el corto tiempo, porque todo eso tiene después efecto en las personas. Yo insisto en esta idea. Todas esas medidas que se tomaron antes del periodo especial, en los años más duros del periodo especial, todas esas medidas, vuelvo y repito, en su momento tuvieron algún efecto positivo. Porque no se trata de pararnos ahora y criticar todo lo que se ha hecho hasta ese momento. Lo que pasa que tantas medidas desde el punto de vista parcial, no hay manera humana de ahora poder seguir avanzando en las transformaciones que se quieren hacer en la economía sin ordenar todo eso. Y por esto se llama ordenamiento monetario. Tenemos que buscar equilibrios macroeconómicos, tenemos que reducir los déficits presupuestarios, tenemos que hacer que el sistema empresarial sea más eficiente, pero en estas condiciones es muy complejo. Y estas complejidades desde el punto de partida es la que demoran la toma de un grupo de decisiones. Y para hablar con total transparencia, de mi generación hacia atrás, no hay economista en Cuba que haya vivido una devaluación de la moneda. No ha sido un proceso característico de la economía nuestra en todos estos años de desarrollo de la economía. Entonces, por eso quiero explicar que el problema no es tan sencillo como quitar una moneda y devaluar otra. Tiene un grupo de interrelaciones. Yo sé que las personas dicen que el proceso ha sido muy demorado. Algunos lo entienden más, otros menos. Cuando uno lo explica, las personas entienden un poco más. Y otros siguen pensando que la decisión es un poco más rápido y hay que hacerlo. Ahora, con relación a este tema,
en los dos congresos del partido se han aprobado lineamientos relacionados con la tarea, ordenamiento, dicho de otra manera. Fíjate, el sexto congreso del partido, el lineamiento 55, dijo que se avanzará hacia la unificación monetaria y cambiaria. Y el séptimo congreso del partido, el mandato que dio en su lineamiento 40, es concluir el proceso de unificación monetaria y cambiaria. Son dos momentos totalmente diferentes. Bueno, y cuando tú sumas los dos periodos, llevamos casi 10 años. Llevamos 10 años en todo este proceso. Ahora, en el punto de partida, primero, hay impacto en todos los ámbitos. Durante la explicación, eso lo vamos a ver bastante claro. Como se dijo ya, han participado un grupo grande de personas, profesores de la universidad, académicos, directivos. No siempre los criterios coinciden. Hay diferentes formas de enfrentar este problema en una economía. Los economistas tienen diferentes criterios de cómo hacer esto. Unos los comparten, otros no, pero poco a poco hemos ido llegando a un consenso, como ya te dije. La otra pregunta es por qué en estos momentos. A mí me parece que es también extremadamente importante llegar a la conclusión por qué lo tenemos que hacer en estos momentos. Parte ya lo dije. No va a ser posible avanzar en las otras transformaciones de la economía si no ordenamos monetariamente el país. Y el otro tema es en el entorno de la crisis mundial que estamos viviendo, está el efecto de la COVID. Tú mismo hablabas de los decrecimientos de las economías en el mundo, Europa. Y nosotros nos parece que no podemos seguir esperando. Por problemas prácticos. Bueno, y si la situación se pone peor, el bloqueo está arreciando más que nunca. Y los compañeros que hemos trabajado en esto, y los órganos colegiales del gobierno que han aprobado estos temas, un poco que se ha llegado a la conclusión, como ya dijimos, que no es posible enfrentar otras cosas si no logramos un ordenamiento monetario en el país para poder avanzar en cosas más profundas en el modelo económico. Voy a poner un ejemplo. Nosotros desarrollamos las cooperativas no agropecuarias. Cuba es una economía donde el fenómeno del cooperativismo no le es nuevo, pero fundamentalmente existían cooperativas en el sector agropecuario. Y se tomó la decisión de empezar un experimento en las cooperativas no agropecuarias. Experimento que las personas dicen, ¿cuándo se termina? Se ha demorado mucho el experimento. Ha tenido muchas deformaciones el experimento, que ya las tenemos estudiadas. Pero en términos monetarios, te voy a explicar lo siguiente. Vamos a suponer que creamos una cooperativa de la construcción. Y esa cooperativa de la construcción da servicios de la construcción y lo mismo oferta servicios de la construcción en pesos que en CUC. Ellas tienen esa libertad. Y además, esa cooperativa, que digo la construcción, solo por poner un ejemplo, no porque tenga nada en contra de las cooperativas de la construcción, esa cooperativa además tiene en cuenta en pesos y tiene en cuenta en CUC. Dejo la cooperativa aquí, en una esquina. Y ahora me voy para una entidad presupuestada, que es la inversionista que quiera hacer una labor constructiva con esa cooperativa.
esa unidad presupuestada, el presupuesto del Estado, le aprueba su presupuesto en pesos. Pero ella, con esos pesos, compra CUC. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, vamos a suponer, una entidad presupuestada tiene que hacer una obra que vale 20.000 CUC. La entidad presupuestada la compró los 20.000 CUC con 20.000 pesos. En términos de gasto presupuestario, es uno por uno, muy bajito. Le pagó los 20.000 pesos a la cooperativa, los 20.000 CUC. Hay alguien que me rectificó por ahí, se lo agradezco. Le pagó los 20.000 CUC a la cooperativa. La cooperativa, como tiene cuentas en CUC y en pesos, y cambia el tipo de cambio de cadeca, coge los 20.000 CUC, los cambia en cadeca por 24, los pone en la cuenta en pesos y le paga a cualquier trabajador 10 o 12.000 pesos de anticipos mensuales. Y después entonces tú comparas eso con un albañil de una empresa estatal que gana 350 pesos en mes. Es decir, fíjate qué tramado institucional más complejo. Y ahí, de hecho, desfavorece a unos actores económicos frente a otros. Desfavorece a unos actores económicos frente a otros. Pero mira, el entramado es complejo por lo siguiente. En el sector presupuestado se produjo un ahorro. Porque con 20.000 pesos tuvo una capacidad de compra, de pago, de 20.000 por 24. Y la cooperativa tuvo un ingreso que no necesariamente tuvo que venir de eficiencia de la cooperativa. Pudo haber sido eficiente o no. Entonces, cuando cualquier actor económico tiene beneficio en términos de gasto o tiene beneficio en términos de ingreso por la diferencia de tipo cambio, eso en economía se llama arbitraje. Entonces se produce un proceso de arbitraje que te distorsiona esas realidades. Puede haber alguien que me esté escuchando y diga, bueno, ¿y para qué hicieron las cooperativas? Y yo también le puedo contestar, había que empezar a hacer cosas. Y en todo este proceso de aprendizaje, entonces tú te puedes dar cuenta que, por eso decimos, que no se puede seguir avanzando en cosas más profundas, en transformación de los actores económicos en economía, porque la diferencia de tipo cambio le trae muchas distorsiones. Por un lado puede beneficiar a cualquiera, y por otro lado puede perjudicar a cualquiera. Fíjate que en este caso, la entidad presupuestada tuvo un ahorro, la cooperativa tuvo un ingreso, pero al que sí castigamos fue al exportador, porque el exportador, cuando exportó los $500, lo que recibió fue los 500 pesos. Y para que no se viera pérdida, entonces el presupuesto del Estado le tiene que poner 500 los pesos. Otros 500. Solo estoy tratando de ilustrar que no es posible seguir avanzando en las transformaciones de la economía si no tomamos decisiones de este tipo, con las complejidades que tienen y con los efectos que pudiera tener en la población. Esa es la causa fundamental de por qué hay que enfrentar esta actividad en estos momentos. Yo propongo ahora que veamos un poquito más por dentro en qué consiste exactamente lo que le hemos llamado ordenamiento monetario. Ordenamiento viene de orden, lo cual no quiere decir que en Cuba hay un desorden en las finanzas públicas, ni mucho menos. Pero bueno, es una manera de expresarlo, porque sí hay relaciones económicas entre actores económicos que tenemos que darle un acomodo de una manera diferente. Durante mucho tiempo, nosotros estuvimos discutiendo si era posible resolver la unificación monetaria y cambiaria de manera diferente en el tiempo. Después ahorita me voy a referir a eso y se va a entender un poco mejor. Solo voy a adelantar lo siguiente. Tú tienes CUP y CUC. Y tú tienes uno por uno y uno por 24. Es decir, hay dos monedas y hay dos tipos de cambio. Tú pudieras decir, quito una de las dos monedas, y doy primeros pasos para unificar el tipo de cambio. Hablé de uno por uno y uno por 24.
pudiéramos haber dicho en el sector de las entidades 3, y la diferencia era 3 y 24. Después decir 6, era 6 y 24. Si el proceso era acercarse hacia el tipo cambio de la población. Esa es una variante. ¿Pero eso dilataba en el tiempo la solución? Eso dilata en el tiempo, pero tiene otra cosa más compleja. Que si tú vas haciendo ese proceso gradualmente, hay dos partes de la tarea de ordenamiento, que es la transformación de subsidios y gratuidades y transformación de ingresos, que tú vas acercando los tipos cambios y estas dos cosas no las has tocado. No las has tocado. Yo quiero decir que como norma en los documentos del partido se habla de subsidios excesivos y gratuidades indebidas. Hay compañeros que me han trasladado su preocupación con esos términos. Y eso está escrito por lo siguiente. Todos los subsidios no son malos. Subsidiar una familia y llevar los ingresos es parte de la humanidad del desarrollo socialista nuestro. Y todas las gratuidades no son malas. La salud, la educación, todo lo que le llamamos conquista de la revolución en términos de gratuidades, no es mala. El problema es cuando eso tiene un carácter masivo que no estimula la productividad del trabajo. Nosotros hoy estamos en unos momentos. Tú estás subsidiado, yo estoy subsidiado, Alejandro está subsidiado. Todos recibimos subsidio de alguna manera. Incluso los que no trabajan. Incluso los que no trabajan. Y al mismo tiempo a todos no nos alcanza el salario. Entonces, mira, por un lado nos subsidiamos todos y por otro lado no nos alcanza el salario a todos. Y a mí me parece que eso es algo que hay que transformar también de manera urgente. El tema de los subsidios tiene un efecto, como tú decías, muy negativo. Lo mismo te subsidiamos a ti que trabajas y aportas, y lo mismo subsidiamos a una persona que no trabaja y no aporta. Entonces, bueno, la pregunta es justo. Repartir la riqueza de esa forma en una sociedad. Y entonces, los dos temas, que es el tema de los subsidios y las gratuidades, no será posible eliminarlos tampoco o reducirlos gradualmente si no hay una transformación de los ingresos. Llámese ingresos, salario, pensiones, las jubilaciones de las personas y la asistencia social. Dentro de las cosas que se han comentado en las redes sociales en los últimos tiempos es que se habló de incremento de precios y salarios. Y cualquier cantidad de jubilados a mí me preguntó, oye, ven acá, ¿qué va a pasar conmigo? Con nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, la tarea de ordenamiento lleva cuatro elementos bien claros. Resolver la dualidad monetaria. Resolver la dualidad cambiaria. Eliminar subsidios y gratuidades hasta donde sea posible en nuestras condiciones de la economía. Y hacer una transformación de los ingresos. El presidente decía el otro día en la mesa redonda, si solo hablan de que van a subir los precios y no hablan de que va a subir el salario, entonces el análisis no es correcto. En economía hay una gran teoría entre salario nominal y salario real. Y yo lo que creo es que nosotros en este proceso que estamos diseñando, tenemos una gran aspiración y creo que la vamos a poder cumplir. Y es que todos los asalariados queden en mejores condiciones que en el punto de partida donde estamos. En el punto de partida donde estamos. Ahora yo creo, hace poco se le hizo un incremento de salario al sector presupuestado. Ese incremento de salario al sector presupuestado, porque entonces este quedó muy pegado a este en el salario, este es el director y gana mucho, es decir, la diferencia de salario entre el que más aporta con el que más aporta es muy poco. Todas las complicaciones que llevan a mover salario en cualquier sociedad. Mejoró la pirámide, pero todavía. En cualquier sociedad. Entonces, yo lo que quería trasladar es lo siguiente. Fíjense que este proceso lleva cuatro cosas. Quitar una moneda, resolver la diferencia de tipo cambio, eliminar subsidios y gratuidades gradualmente y hacer una reforma de salario. Solo hacer una reforma de salario es un problema.
Y nosotros tenemos un organismo que se ocupa de eso, que es parte de este grupo que está trabajando. A uno le ha tocado conducirlo. Estoy hablando a nombre de muchas personas que han trabajado aquí. Esto no es posible que lo pueda hacer una persona sola. Pero lo que quiero trasladar es que en cualquier sociedad hacer una reforma de salario es compleja. Y nosotros vamos a hacer una reforma de salario más tres cosas más. Y eso ha llevado una expresión de complejidad de este proceso. Y que en cualquier otra sociedad, Marino, decir cambiar la moneda y cambiar el tipo de cambio se hace de un día para otro, porque no importan las consecuencias sociales, ¿no? En cualquier sociedad y en cualquier economía eso ocurre, y la gente incluso está acostumbrada a que se haga. Lo que pasa es que la sociedad cubana ha sido una sociedad muy equitativa, y no es posible en Cuba poder hacer esto como se hace en todos los lugares del mundo. En cualquier lugar del mundo tú haces una devaluación de la moneda. Después me voy a referir a ese, tema. Y se enteran al otro día por televisión. Y muchas empresas van a la quiebra, no soportan la devaluación. Voy a explicar después en el sistema empresarial qué significa no soportar la devaluación. Y eso significa desempleo. La solución para nosotros, la tarea de ordenamiento, aun cuando hay un grupo de empresas que tienen serios problemas de eficiencia, no es tirar para las calles 300.000, 250.000 personas. El desempleo ante este fenómeno para nosotros no es una opción. Sin embargo, no podemos estar de por vida subsidiándole pérdidas a las empresas. Es un tema que al final de la explicación voy a retomar. Porque lo que sí yo creo que hay que dejar bien claro, que esto lleva, unificar los tipos de cambio lleva a hacer una devaluación. Y en cualquier lugar del mundo una devaluación genera ajustes. ¿A qué me refiero? Le genera presión al sistema empresarial en la búsqueda de más eficiencia. Eso no tiene la menor duda. Y genera que las personas tienen que ser más productivas. Hay que ser más eficientes en el trabajo. Entonces, hay que hacerlo para que la economía se mueva de manera natural, pero no estamos hablando de terapia de choque, ni mucho menos, que no es lo que estamos haciendo, todo lo contrario, pero sí va a haber presión sobre los actores económicos en términos de que sean más eficientes. Entonces, bueno, para poder seguir avanzando, tenemos que hacer, Randy, cuatro cosas al mismo tiempo. Quitar una moneda, poner un solo tipo de cambio. Y que nadie se me vaya a poner bravo, pero hoy no voy a decir cuál es el tipo de cambio. Para eso hay que esperar otro poquito. Que nadie lo dice en el mundo. No pensamos que podamos ser tan ingenuos que en el mundo la gente anuncia cuál es el tipo de cambio ni de qué tamaño es la devaluación que va a ser mañana. Puede haber economistas que no compartan mi criterio. En su momento se va a decir todo. Habrá información para la población. Se va a decir todo, aunque hoy vamos a decir más de lo que otras veces hemos dicho públicamente. Yo, por ejemplo, conozco que hay países que establecen un tipo de cambio. Un tipo de cambio no es más que el valor de las divisas internacionales expresadas en términos de tu moneda nacional. Si yo digo que mi moneda nacional, que el tipo de cambio es 1/20, lo que estoy diciendo es que en Cuba un dólar es igual a 20 pesos. Estoy expresando en mi moneda nacional el valor de las divisas internacionales. Y por favor, el 20 solo para ilustrar, que ya alrededor del 20 hay bastante. Circularon bastante el famoso bastante, 20. No, y con toda lógica, porque si alguien piensa que el tipo de cambio va a ser 20 y hoy el CUC vale 24 pesos y la gente coge miedo porque dice voy a perder 4 pesos por cada CUC, entonces la gente fue a los bancos de manera masiva a cambiar. Entonces el 20 es solo una expresión sobre un tipo de cambio. Otra de las preguntas que nos pudiéramos hacer en algún momento, para la cual pudiéramos coger solo una mesa redonda, es cómo calcular el tipo de cambio en una economía. Uh-huh. Hay diferentes formas. Bien complejo. Yo conozco países que para calcular el tipo de cambio cogen una canasta de monedas de otros países, casi siempre de países con los cuales tienen muchas relaciones de comercio exterior, y a partir de esa canasta de monedas
calculan un tipo cambio. Y al mismo tiempo que calculan la canasta de moneda y calculan el tipo de cambio, establecen una banda. Y dice, el tipo de cambio se va a mover entre 2 y 2.50. A esa autoridad monetaria de ese país, yo le estuve preguntando sobre esos temas y con tremenda tranquilidad me dijo, antes que yo le preguntara, y nosotros no hacemos público ni la canasta de moneda para hacer la referencia, ni hacemos público las bandas. Lo que hacemos público es el tipo de cambio, porque eso sí, la gente lo tiene, las personas lo tienen que saber. Es decir, que no es nada raro que el que vaya a hacer una devaluación lo informe un tiempo medianamente prudencial hasta ese día. Y no es nada raro tampoco que ese día se diga en un periodo medianamente prudencial ante el día. Yo hoy voy a tratar de aclararles muchas preocupaciones que las personas tienen, pero la expectativa del tipo de cambio el día que se va a hacer no es exactamente en el momento de hoy que se va a informar. Vamos a hacer un breve alto entonces, Marino, para entrar en temas importantes de cómo va a ser esa unificación monetaria, unificación cambiaria, qué significa devaluación, y darles otros elementos a nuestros televidentes y radiovidentes que puedan entender un proceso al que se aboca la economía cubana y que sin dudas tiene un impacto en toda la economía y en también todas las personas de nuestro país. Bueno, hablaba el compañero Marino Murillo de cuatro principios o bases fundamentales que tiene todo este proceso de ordenamiento en el país y me gustaría entonces, Marino, ir transcurriendo hacia ese proceso. ¿Cómo debe ocurrir? ¿Qué significa entonces unificación monetaria? ¿Qué cosa es la unificación cambiaria? ¿Cómo trabajar en cada uno de esos elementos que tienen que ver también con los subsidios, con los ingresos de la población y cómo eso va a irse ordenando, ¿no?, en el tiempo? Bien. Un tema que deberíamos preguntarnos es por qué en las economías aparecen dos monedas. Pues bueno, una pregunta. Nosotros en su momento teníamos el peso, después se dolarizó la economía, después vino el CUC, ahora tenemos peso y CUC. Entonces la pregunta es, ¿por qué las economías tienen dualidad monetaria? Porque hay economías duales en términos de moneda. Hay varias en el mundo, ¿no? No solo hay, sí, pero me refiero a un país en particular. Entonces, eso siempre ocurre cuando la moneda base de ese país empieza a dejar de cumplir las funciones del dinero. Es decir, el peso cubano circulaba en economía cubana, vino la caída del campo socialista, aquella caída grande del PIB de un 33%, el peso cubano no tuvo respaldo en economía real que lo respaldara, dejó de cumplir sus funciones y casi siempre, esto lo explicaron los compañeros del banco hace poco, y casi siempre cuando la moneda base empieza a cumplir las funciones del dinero, aparece otra. Las funciones del dinero como medida son tres, como medio de pago, como unidad de cuenta y como reserva de valor. Medio pago es pagar. A mí me gusta explicarlo de una manera muy, muy práctica. Si yo opero en peso y soy una empresa y con peso no puedo comprar materia prima para volver a producir, no me reaprovisiono. Entonces ya para mí los pesos dejan de servir. No tienen valor. Entonces tengo que buscarme con esos pesos que alguien me diga dónde yo puedo comprar mis materias primas fundamentales para poder producir. Eso como norma se diseñaba en el plan, son cosas que el Ministerio de Economía ahora está transformando. Entonces, si el dinero deja de cumplir las funciones del dinero, alguien las tiene más o menos que conducir. Y ahí es donde aparecen las economías excesivamente administrativas. Porque tú tienes peso, pero alguien te tiene que decir que puedes comprar cemento. Tú tienes peso, pero alguien te tiene que decir que con esos pesos tú puedes comprar. Entonces,
Es importante entender que las economías se tienen monedas duales cuando la moneda base deja de cumplir las funciones del dinero. El otro tema que ya lo dije es que la tasa de cambio es el precio de una divisa expresado en términos de moneda nacional. Eso no se nos puede olvidar. La tasa de cambio es el precio de la divisa expresado en términos de moneda nacional. ¿Cuánto cuesta hoy en Cuba un dólar para las empresas? Un peso. ¿Cuánto pudiera costar en algún momento si devaluamos 10, 15 o 20 pesos? Esa es la expresión exactamente del tipo de cambio. Y lo otro que quiero adelantar bien es que no pensemos que los tipos de cambio pueden andar por un lado en economía y la formación de precios puede andar por otra. Son dos procesos que se integran. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que es importante para ir entendiendo. Si nosotros decimos hoy que el tipo de cambio de la economía es uno por uno para el sector de las entidades e importamos una tonelada de arroz, digamos, de Vietnam, que pueda andar Alejandro en el orden de $600 por tonelada en estos momentos, ese arroz entra al interior de la economía en 600 pesos. Porque el tipo de cambio es uno por uno. Dicho un buen cubano, cuando las mercancías brinquen el muro del malecón, se multiplican por el tipo de cambio y se expresan en pesos. Si fuéramos un tipo de cambio de 20, que insisto, es un ejemplo, y es la misma tonelada de arroz en 600 pesos, y usted la multiplica por el tipo de cambio de 20, lo que entraba ayer en economía con 600 pesos, mañana entra en 12.000 pesos. Y eso va a los precios. Y eso va a dar a los precios. Por eso yo digo que el tipo de cambio, muy rápido, en las mercancías importadas, tiene un efecto directo en la formación de precios. Entonces tú te podrás imaginar el mismo arroz de la libreta que nosotros le damos a las personas por la libreta. 7 libras de arroz en mes, las 5 primeras libras valen 25 centavos. Eso, por 600 pesos, el subsidio es de este tamaño. Pero eso, por 12.000 pesos, el subsidio es mucho más grande. Y eso tendría que ponerlo el presupuesto del Estado. Y tendríamos entonces un presupuesto del Estado con un déficit muy grande. Entonces, si devaluamos el peso, no va a haber más remedio que incrementar los precios mayoristas, a su vez incrementar los precios minoristas que se decidan, y a su vez me tiene que incrementar el salario, porque si no, ¿cómo yo compro mis mismas 7 libras de arroz del punto de partida? Ese es el diseño en sentido general. Pero bueno, aquí lo que ratifico es que tengamos cuenta de que los tipos de cambio forman precios al interior de la economía, sobre todo de los productos importados. Cruzan el malecón y ya van por el tipo de cambio. Y nosotros, como se ha dicho, tenemos importaciones en el año en el orden de 12.000 millones. Una economía muy abierta. Tenemos que importar casi el 50% de los combustibles que consumimos, 2.000 millones de alimentos en números redondos, gran importación de materia prima, y eso siempre. Hay países que han hecho devaluaciones, que tienen muchos recursos naturales, y el coeficiente de importación en dólar por peso de PIB es mucho más chiquito que en nosotros, han hecho grandes devaluaciones y el crecimiento de los precios, por supuesto, es más chiquito. Entonces, vamos al concepto de la dualidad monetaria. La dualidad monetaria, como dije, es cuando existen en la economía dos monedas. Y nosotros tenemos, yo me estoy refiriendo en estos momentos exactamente al tema CUP y CUC. Entonces, nosotros hoy tenemos dos monedas domésticas, de curso legal, porque esa es otra característica que tiene Cuba. En el mundo hay quien tiene una moneda de curso legal y otra que es una moneda del mercado. Mercado negro. Entonces, en Cuba hay unas características, que las dos monedas son de curso legal. Y ahí viene el tema entonces de la dualidad monetaria. Adelante, por favor. Ahí se están mirando exactamente que hay dos monedas, el CUP y el CUC. Ahora, el tema de la dualidad cambiaria es la existencia entonces de dos tipos de cambio. Y a mí me parece que es importante también entender. Nosotros tenemos, para el sector de las entidades,
empresas, entidades presupuestadas, eso es lo que nos referimos, un tipo cambio de uno por uno. Y más o menos así, un CUP es igual a un CUC igual a un dólar. Eso es, se está expresando ahora en la pancarta, ¿no? Y de cara a las personas naturales, a ti, Alejandro, a mí, entonces el panorama es diferente. 25 CUP son un CUC y un CUC es un dólar. En términos legales. Y también esos dos tipos de cambio diferentes son de curso legal. Porque el tipo de cambio cada vez que es legal. Entonces, en el mundo, lo que ocurre es que hay tipo de cambio legal y tipo de cambio del mercado. Y ahí se producen unas diferencias. Ese fenómeno de una moneda y dos tipos de cambio lo tuvieron los vietnamitas. Y ese fenómeno de una moneda y dos tipos de cambio lo tuvieron los chinos. Entonces, el problema ahí es acercar los tipos de cambio. Que como norma, lo que han hecho los países es acercar esos tipos de cambio a los precios, al tipo de cambio del mercado. Casi nadie ha intentado llevar los tipos de cambio del mercado al tipo de cambio oficial. Y casi siempre el tipo de cambio del mercado es más grande que el tipo de cambio oficial. Ahora, adelante. Aquí a mí me parece que es importante que entendamos, este ejemplo. Y es, ¿qué le pasa a las empresas cubanas cuando están operando con un tipo de cambio uno por uno? Fíjate, aquí estamos poniendo una empresa que es exportadora y tiene el lado de los ingresos y el lado de los gastos, lo que expliqué ahorita. La empresa exportadora, cuando exporta el dólar, recibe un CUP. Y cuando importa algo, también le cuesta uno por uno. Pero del lado de allá, tienes una empresa que no exporta. Y lo que hace es vender en plaza. Y del lado de los ingresos, forma los precios en un ambiente de uno por uno. Pero también las importaciones le cuestan uno. En la práctica, no quiero complicar esto mucho, lo que ha ocurrido es, en economía cubana, que la sobrevaloración del peso contra el dólar, porque está uno por uno, está sobrevalorado, le ha quitado dinero a los exportadores y ha abaratado las importaciones de los que no importan. Es más fácil importar que exportar. Es más fácil importar que exportar. Y por eso, en la estrategia económica, de lo que estamos hablando es de incrementar las exportaciones, sustituir las importaciones a través de los encadenamientos productivos. Entonces, con el peso sobrevalorado contra el dólar, eso no es posible. Esa política de gobierno en la estrategia hay que acompañarla monetariamente. Y para acompañarla monetariamente, no solo basta con quitar el CUC, porque tú quitas el CUC y te quedas con el peso. No solo basta con quitar el CUC, sino que también tienes que devaluar el peso. No va a ser posible no devaluar el peso cubano. Y en esta presentación que está puesta ahora en pantalla, lo único que quiero trasladar es que miren las diferencias de tipo cambio que tenemos. En el sector mayorista es uno por uno, y en el sector minorista el tipo cambio es uno por 24 o 25, que somos nosotros, según tú vendas o compres CUC. Y el ejemplo del medio es, por ejemplo, si tú llevaras el tipo cambio del sector de las entidades de uno por uno para uno por 20. Eso significa devaluar el peso cubano. Y vuelvo a insistir, el 20 es solo un ejemplo. Lo que pasa es que ha sido un ejemplo tan tratado que no tiene sentido poner otro ejemplo en la noche de hoy. Eso significa achicar eso para allá, acercar eso. Ahora bien, ¿cómo se hace la unificación monetaria entonces? La unificación monetaria se hace un día quitando el CUC. Ya, amanecimos un día y decimos, no existe el CUC. Y ahí vienen entonces todas las preocupaciones que las personas tienen. Primero, nosotros estamos pensando que esto habrá que hacerlo un día primero de un mes.
porque las empresas tienen que cerrar el estado financiero y abrir, no estoy diciendo cualquier mes, pero debe ser un día primero. Entonces un día tú te amaneces y el Banco Central de Cuba dice no circula más el CUC en Cuba, legalmente. No existe el CUC. Eso es una decisión. Y ya a partir de ese momento tienes una sola moneda circulando en la economía. Entonces las personas preguntan, ¿y el CUC con que yo me quedé, qué va a pasar? Muy sencillo. Tienes que dar un tiempo para que las personas lo cambien, lo gasten, hagan lo que más correcto entiendan. Es decir, que no va a existir más, es que usted no va a emitir más. Pero, usted no emite pero más. Pero el que está presente en la población sigue circulando, sigue teniendo. Entonces, el que está en la población sigue circulando y el Estado lo va recogiendo, recogiendo hasta que se acaba. Para eso se da un periodo de tiempo. Tú puedes decir, doy 4 meses, nosotros tenemos definidos los meses que vamos a hacer. Estamos pensando que sea un periodo no menor de 6 meses, pero eso no es un problema. Si a los 6 meses se dan señales que todavía quedan CUC, tú puedes decir, yo esto lo voy a extender 4 meses más. Las personas no pueden tener preocupación con los CUC que tienen, ni en el banco ni en su casa. Y el que está en la casa de las personas, tú lo resuelves muy fácil. Si alguien va a una tienda que vende en CUC, lo único que va a ocurrir es que él puede pagar en CUC, y le van a dar el vuelto en peso. Y ya ese CUC se recoge. Aprovecho para decirte que nosotros tenemos calculado incluso... ¿Qué es lo que está pasando ya en las unidades? ¿No? ¿Qué es lo que ya está pasando? Vaya, para hacerlo transparente, cuando nosotros empezamos las cadenas de tiendas a vender en peso, y primero vendíamos en peso y dábamos vuelto en CUC, y ahora se vende en peso y se dan vueltos también en peso, le estamos dando señal a las personas que lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar con el CUC. Ahora las personas tienen preocupaciones. Yo tengo CUC en mi casa y viene el día cero y no me lo dijeron, pues me lo dijeron unos días antes, y hoy el CUC vale 24 por 1. Si voy a Cadeca y vendo los CUC, me dan 24 pesos. Y si el tipo cambio fuera 20, entonces yo pierdo 4 pesos. Porque nosotros que hoy sí le vamos a decir a las personas, tranquilo que hay una declaración del gobierno, que los que tengan CUC, eso tiene su valor, eso es una moneda oficial de Cuba, y nadie va a perder la capacidad de compra, la capacidad del CUC por los 24 pesos actuales. Si el tipo cambio fuera 20, en el momento que se está recogiendo, se le cambia por 24. Hasta que se termine, cuando se acabe, y no estoy diciendo que el tipo cambio sea 20. Lo que estoy tratando de decir es que si mañana sale una bola a partir de esta mesa redonda de que el tipo de cambio es 15, no hay ninguna necesidad de mandarse corriendo para los bancos y para Cadeca a cambiar dinero. Va a mantenerse a 24 se le paga el valor del tipo de cambio actual, porque fue el de hoy donde usted lo compró, donde usted se lo ganó por un sistema de estímulo, y eso no hay por qué penalizarlo. Entonces, de esa manera, quitamos el CUC. El peso cubano sería la única moneda de curso legal entonces en el país. El peso cubano sería la moneda de curso legal en el país. Y entonces también tengo que decirte que estamos hablando de las personas, pero las empresas también tienen CUC. Y eso están en el circuito minorista de uno por uno. Insisto en separar los circuitos monetarios en Cuba. Hay un grupo de personas que están en un circuito monetario uno por uno, y hay un grupo de personas que están en un circuito monetario 1 por 24. Los que están en el circuito monetario de 1 por 24 se les respeta el valor del CUC por el tipo de cambio actual. Y los que están en el circuito monetario de 1 por 1, sí se quedan 1 por 1. Vamos a poner el ejemplo de la entidad presupuestada, que tenía un presupuesto en peso y compró CUC 1 por 1. Si el día que llegue, el día cero, la entidad presupuestada tiene una cuenta en CUC y ahí tiene 100 CUC, se le multiplica por 1. Porque a él le costó 1. Claro. Se mantiene el valor para los dos circuitos. A él le costó 1. Uh-huh.
Si a este de la entidad presupuestada o a la empresa tú se lo multiplicaras por un tipo de cambio superior a uno, le estuvieras dando un ingreso financiero a la entidad que no le corresponde. Eso ha sido muy discutido también. Hay personas que dicen que deberían multiplicarse por 24. Y también para tomar decisiones de este tipo, Randy, hay que coger un día y decir cuántos CUC tienen las personas jurídicas en Cuba, las entidades. No voy a decir el número porque no hace falta. Pero si es un número considerable CUC y tú lo multiplicas por 24, le das a la persona una cantidad de moneda nacional que después eso tiene un riesgo inflacionario altísimo. Entonces todo también depende de las escalas, los volúmenes, pero como diseño está hecho. La unificación cambiaria, Marino, sería no sería entonces dilatada, como usted decía que fue una de las posibilidades, sino sería un proceso paralelo igual a la unificación monetaria. La unificación cambiaria no va a ser un proceso dilatado. Eso lo podemos decir. Pero si digo cuál va a ser el tipo de cambio, si digo el nivel de la devaluación. Claro. Y eso, como dije, hoy no es el día para hacerlo. Le estamos diciendo a las personas, no te preocupes con tu CUC, que tu CUC no van a perder capacidad de compra. Y la unificación cambiaria no va a ser un proceso dilatado, escalonado, 3, 7, no sé qué. Va a ser un proceso de un nivel de devaluación alto. Y bueno, no vamos a decir exactamente cuál es el tipo de cambio. Ahora, lo que tenemos que dejar claro, y me parece que ya eso lo entendimos, es que usted evalúa su moneda buscando competitividad. Yo quiero ser competitivo, después me voy a referir eso con un tipo, con más, en un par de minutos, con más calma. Y eso lleva un nivel de presión sobre el sistema empresarial que tiene que enfrentar los efectos de la devaluación. Y yo creo que ya entendimos que si yo pongo un tipo cambio 20 y todo lo que se importa se multiplica por 20, entonces todos los insumos importados suben su precio y en correspondencia todos los precios mayoristas en Cuba van a subir. Estoy hablando de precios mayoristas. Y para nosotros precios mayoristas, salida de empresa. Todos los precios mayoristas en Cuba van a subir porque todos los productos importados van a subir. No hay manera humana de devaluar sin que los precios mayoristas suban. Eso no es posible. Hay compañeros que me dicen, devalúen y no suban los precios. Bueno, vamos a suponer que decimos que el tipo de cambio es 20 y no subimos los precios. Y la pregunta es, ¿este precio qué tipo de cambio expresa si todo lo importado no se multiplicó por 20? Entonces, si haríamos eso, tendríamos un tipo de cambio y tendríamos los precios desconectados del tipo de cambio. Y cada uno de estos precios expresaría un tipo de cambio diferente al oficial. Por tanto, en la práctica tendríamos tipo de cambios múltiples. Entonces, hay que devaluar el peso buscando competitividad. Y la devaluación nos va a obligar a subir los precios. Y si hacemos una reforma de salario, que como ya dije, la vamos a hacer, el salario es parte de los costos, es el gasto de trabajo vivo. También va a los costos y va a los precios. Entonces, la otra idea que a mí me parece bien importante es que entendamos que el incremento de los precios mayoristas en Cuba va a estar influenciado por dos fenómenos que van a ocurrir al mismo tiempo. Uno, la devaluación, y dos, la reforma de salario. Porque si las empresas no incorporan su salario a sus costos, entonces todas tenían pérdida. Entonces, no es posible en Cuba hacer una reforma de salario sin dejar que los precios crezcan. Y el crecimiento de los precios, Randy, se llama inflación. Es uno de los peligros de un fenómeno como este. ¿No? Entonces, devaluar la moneda y hacer reforma de salario, incrementar los salarios, es sinónimo de crecimiento de precios. Y el crecimiento de precios es sinónimo de inflación. Y estamos hablando de precios mayoristas. El tema es
¿cuánto se demora el incremento de precios mayoristas para tener reflejo en los precios minoristas? Y eso se llama proceso de traspaso de la devaluación. Entonces, hay países que devalúan, pero no hacen incremento de salario. Por tanto, el efecto del crecimiento de los precios es exactamente por una sola cosa. Si usted al mismo tiempo devalúa e incrementa salario, entonces va a tener un incremento de los precios mayoristas. Y esos precios mayoristas en algún momento tienen reflejo en los precios minoristas. Eso se llama nivel de traspaso. Eso se puede demorar 6 meses, 8 meses, 12 meses, pero llegan. Pero llegan. Y algunos tienen reflejo desde el primer día. Pero no nos asustemos. Porque si no hay crecimiento de los precios mayoristas, todas las empresas en Cuba se irían a pérdida. No nos podemos asustar por eso. El problema está, es lograr que el crecimiento de los precios coincida exactamente con el diseño que hemos hecho de crecimiento de precios. De salario. Que no sea más grande que lo que hemos diseñado. Si hemos diseñado que los precios mayoristas van a crecer 12 veces, no pueden crecer 20. Si crecen 20, la diferencia entre 12 y 20, que es 8, es una inflación por encima del diseño. Y eso es lo que no puede pasar. Yo creo que en el mundo donde hay un mercado de competencia, el mercado regula eso, sus precios no crecen. Pero a mí me parece que nosotros, independientemente de las señales del mercado, nuestras propias características de la economía que tenemos, nos permite crear condiciones para que ese crecimiento de los precios no sea por encima de lo que hemos diseñado. Entonces, bueno, en grandes rasgos, este es el tema de cómo se resuelve la dualidad monetaria y cómo se resuelve la dualidad cambiaria. ¿Eso cómo se va reflejando en los otros elementos que conforman la estructura del proceso? Es decir, en el tema de los ingresos, en el tema de los subsidios, es decir, otros elementos que están muy vinculados a todo este proceso, como usted señalaba, no se pueden desligar unos de otros, ¿no? Y cómo eso va también en el propio impacto a una empresa, por ejemplo, en sus costos, ¿no? ¿Qué impacto va a tener en el sistema empresarial esto? ¿Qué impacto va a tener en el sistema empresarial? Hay un grupo de empresas en Cuba que tienen que hacer un esfuerzo grande de eficiencia para soportar la devaluación. No pensemos que todas las empresas, mañana tú devalúas, incrementas salario y esto es una maravilla. Hay un grupo de empresas que nosotros, en las corridas que nosotros hemos hecho, nos dan que un grupo de empresas no soportan la devaluación y pudieran en un primer año tener pérdida. Y nosotros lo que estamos diseñando, porque si esas empresas tienen pérdida, tú la vas a cerrar. Va a haber desempleo, para nada. Esa no es la solución. Nosotros estamos diseñando determinado nivel de recursos financieros para en un primer año calzar esas empresas monetariamente. Pudiera decirlo en más claro. Va a haber que en un primer año subsidiarle pérdida a un grupo de empresas. ¿Pero qué vamos a ganar? Que las estamos viendo. Entonces yo tengo 10, 200, 100, 300 empresas que tienen pérdida. Si no les financio la pérdida, las tengo que cerrar. Y si las cierro, genero desempleo. Pero cuidado, a lo mejor hay una empresa que tiene pérdida, pero hace un producto que es de primera necesidad para la población. Pensamos que es una empresa de pan y dulce y hace el pan de la población en un municipio. Tiene pérdida, tú dices, bueno, la va a cerrar, mañana amanece todo el mundo ahí sin comer el pan de la bodega. Y eso no puede ocurrir. Entonces, el diseño es, en un primer año, es un programa de ayuda desde el gobierno con compromisos bien claros de cómo en el tiempo esas pérdidas se van reduciendo y la empresa va ganando competitividad. Pero no va a haber efecto de desempleo, no va a haber empresas que generen productos de primera necesidad para la población que un día amanezca cerrada y se produzca un proceso de un abastecimiento, digamos, de un alimento que se reparte por la libreta en un municipio o algo de eso. Y el otro elemento que yo quería trasladarte es que esa devaluación que vamos a hacer nos debe propiciar
algo que se ha dicho, creo que Alejandro habló de él al principio, que es la llamada teoría de corrección de precios relativos. Algo muy técnico y que a mí me parece que de alguna manera medianamente sencilla, nosotros tendríamos que explicar que una de las cosas más importantes que estamos logrando en el sistema empresarial, es una corrección de precios relativos. ¿Qué significa lograr una corrección de precios relativos? En que las materias primas nacionales, eso hay quien le dice materias primas nacionales, hay quien le dice materias primas locales, sean más baratas que las materias primas importadas. Que a veces no, que ahora no nos pasa. Ahora no es. Mira, ahí hay un cuadro que yo te pido ver, muy fácil. El cuadro a la izquierda, mirándolo yo de frente, cómo estoy. El plan 2020. Nosotros cogimos los estados financieros de todas las empresas en Cuba. Fíjate, son más de 2.700 empresas. Y cogimos la estructura de gastos de esa empresa. Ahí están los gastos de materias primas nacionales, de materias primas importadas. Y solo me voy a referir a lo siguiente. En una variante de sobrevaloración del peso por el dólar, uno por uno, el cuadrito azul en el plan 2020 son las materias primas importadas. Que tenemos muchas y nada más representan el 9%. Porque es uno por uno. El ejemplo del arroz que entra a 600 pesos y cuando tú pongas 20 entra a 12.000. Entonces las materias primas importadas hoy en el sistema de costos expresan el 9% de los gastos por elemento. Y las materias primas nacionales el 34%. Vuelvo a insistir en esta idea. Cuando las empresas exportan le damos un peso, cuando deberíamos darle en el ejemplo 20. Y ahora a las importadoras lo que estamos haciendo es abaratándole las importaciones. El cuadro de al lado es un cuadro con la misma estructura de costos, ya con un proceso de devaluación. Mis compañeros me dicen, si un matemático te coge ese cuadro, saca cada dos cuentas y va a sacar cuál es el tipo de cambio. Bueno, yo les pido a los matemáticos que no se me metan mucho en eso. Pero fíjate entonces cuál es el problema. De un 9 a un 28% en el peso del costo. Los importados van de un 9 a un 28%. Es decir, que previene la importación. Trata de que para poder ser eficiente tiene que importar menos. Exactamente, no, vamos a decirlo de otra forma, porque entonces los productos nacionales son un 18%. Entre más tú uses materias primas nacionales, más grande es la reducción de los costos. Porque tú estás encareciendo a partir de la devaluación los productos importados. Te voy a poner un ejemplo de eso. Los compañeros me dicen, oiga, mire, siempre pongo un ejemplo porque se entiende. Muy sencillo, mira. Hoy nosotros le compramos un litro de leche a un productor agropecuario para la industria láctea. El litro de leche se mueve, que me disculpe alguien si no soy exacto, entre 4.50 y 5 pesos según la calidad de la leche. Y viene a la industria del productor agropecuario a 5 pesos. Vamos a hacer ese mismo ejemplo con una leche importada. La tonelada de leche en polvo puede andar alejando en el orden de $3,000 por tonelada. Y en una tonelada de leche en polvo hay 10.000 litros de leche. Tú coges y conviertes y dices, una tonelada por 10.000 entre los $3,000 por tonelada cuesta 3. Para hacer comparar la leche con la leche importada en polvo, tiene que esta leche en polvo llevarla a litro. Y aquí hay 10.000 litros de leche. Por tanto, si son 3.000, entre 10.000, cada litro de leche importada cuesta aproximadamente 3 pesos y cada litro de leche que le compramos a un productor agropecuario cuesta 5. Entonces, a la industria láctea le conviene más trabajar con leche importada que con leche de los campesinos. Entonces, cuando tú devalúas, esas dos leches pudieran ir a 7, 8 pesos. Porque eso es otro de los cambios que queremos hacer. Nosotros tenemos que lograr cambios de que comparemos los precios de nuestros productores agropecuarios con los precios de importación para saber exactamente si hay una sustitución efectiva de importaciones. Estoy tratando de explicar el concepto de corrección de precios relativos, que no es más que lograr que las materias primas nacionales salgan más baratas que las materias primas importadas. Y volvemos a la presentación del principio. El mercado empieza a dar una señal diferente.
el mercado empieza a dar una señal diferente. Mejor dicho, los precios le empiezan a dar al mercado una señal diferente. Claro. En términos de precios, use mejor materia prima importada que materia prima, use mejor materias primas nacionales que materias primas importadas. Yo sé que hay personas que pudieran estar pensando, bueno, ¿y dónde está la oferta de las materias primas nacionales? Sí hay. Sí hay. Y si usted la paga mejor, también la estimula. Entonces la estimula. Es de lo que estamos hablando, del dichoso encadenamiento productivo. Pero te puedo poner otro ejemplo. Nosotros hoy tenemos cerveza de producción nacional y cerveza importada. Cuando tú hagas una devaluación, la cerveza importada de un hotel le cuesta 3 veces más que una nacional. Y entonces el turismo empezaría a bajar el costo de importación por dólar de ingreso, que también nos conviene. Es decir, la devaluación nos va a permitir lograr lo que se dice una corrección de precios relativos. Y me parece, Randy, que es el efecto más grande que estamos esperando. Una corrección de precios relativos, un cambio del salario, la gente debe estar más motivada productivamente. E insistir en esa idea. No pensemos que esto es el primer día de la vara mágica que lo cambia todo. Pero sí me parece que se crean condiciones, por lo menos en economía real, en el sistema empresarial, para que haya una reacción de los productores nacionales. Y aquella idea de que hay que exportar, y aquella idea de que hay que sustituir importaciones, muy definida por el gobierno en el plano político, a mí me parece que la tarea de ordenamiento desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista monetario la apoya. No es solo buenas voluntades, sino eso nos toca acompañarlo con otro tipo de cosas. Hablamos de la inflación. Va a haber inflación. Inflación en el buen sentido. Va a haber inflación. Porque si hay devaluación, suben los precios. Y si en los precios empresariales tenemos que poner el nuevo salario, suben los precios. Como dije, lo más importante es que la inflación no sea más grande que la que diseñamos. Nosotros tenemos diseñados métodos para que ese nivel de inflación sea ese que estamos esperando. Por dos variantes muy sencillas. Uno, hoy en economía hay un nivel de precio mayorista centralizado altísimo. Nosotros estamos proponiendo que a un reducido grupo de productos se le mantengan precios centralizados. ¿Qué productos? Los que son transversables en economía. Por ejemplo, el consumo de combustible en Cuba en lo fundamental depende de la importación. Estamos centralizando la formación del precio de los combustibles. El combustible. Porque el precio de los combustibles impacta en el productor de leche, en la industria, en el comercio que lo transporta. Entonces, un diseño es fijar precios centralizados en un grupo reducido de productos. Mucho más reducido que lo que tenemos hoy. Por tanto, es un elemento importante también de que el sistema empresarial empieza a ganar autoridad en formación de precios. Y los otros precios que no son centralizados, le vamos a dar facultad al sistema empresarial para que lo forme. Pero le vamos a poner límite. Le vamos a poner una salvaguarda, como dicen algunos compañeros y compañeras. Y para eso tenemos un diseño por el concepto de la media de la clase, que es un poco enredado, incluso estadísticamente, para aquí explicarlo. Pero es muy sencillo. Tú eres productor de esta pluma, de este lapicero. Y tú lo vendes en el mercado interno. Y caíste en la media de la clase de la industria ligera. Esa es una denominación de las empresas. Y por nuestros cálculos, los precios en esa rama de la economía, calculando el componente importado de este producto más el incremento de salario, pueden subir hasta 7 veces. Es decir, tú hoy lo formas uno por uno y te estamos diciendo, tú lo puedes subir 7 veces. Y a lo mejor cuando tú empiezas a negociar con tu partner que te compra esto, llegan al acuerdo que son 6. Nosotros estamos definiendo hasta 7. En Cuba tenemos un problema que tú le pones hasta se convierte en hasta. ¿Quieres hacerlo hasta ahí mismo? Hasta, tú dices, los precios pueden subir hasta 7 veces y todos los precios suben 7 veces. Hay un fenómeno de competencia de mercado que todavía no existe, pero bueno, en términos de precios mayoristas, lo que te quería decir es que vamos a descentralizar la formación
de precios minoristas, pero con determinados límites, por lo menos durante el primer año, para lograr que en el primer año la inflación mayorista no sea más grande que la deseada. Después que vaya pasando el transcurso del primer año, las aguas vayan cogiendo su nivel, se irán aumentando. Pero desde el primer momento va a haber una flexibilización grandísima en la formación de precios mayoristas. Y yo creo que esa es una idea que los empresarios aplauden mucho. Pero es parte también de todo este proceso, un proceso, como ven, bastante complejo, que implica toda la economía y que tiene efectos tanto en la empresa, como en la economía, como en los individuos. De eso quisiéramos hablar en este próximo segmento de nuestra mesa redonda. Hacemos un breve alto y regresamos para seguir con ustedes en nuestro programa. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Bueno, como señalábamos, hay impactos que va a tener todo este proceso de ordenamiento en la economía, en la industria o en toda la entidad empresarial estatal del país y también en la población. Y dentro de esos elementos creo que hay dos elementos clave, Marino, que tienen que ver con el tema formación de precios minoristas, del cual veníamos hablando, y también el tema de los salarios. En esos dos aspectos, ¿cuáles serían las principales implicaciones, los efectos que va a tener todo este proceso? Bueno, ya yo expliqué lo que va a ocurrir con los precios mayoristas. Es decir, van a crecer. Los precios mayoristas van a crecer. Y como dije, hay un compañero que cada vez que estamos trabajando estos temas me pregunta mucho y me dice, ¿pero por qué a usted le preocupa tanto la inflación mayorista? El crecimiento de los precios empresariales. Y yo siempre digo, oye, que al final esto siempre va a dar a los minoristas. Si nosotros tenemos y queremos controlar el crecimiento de los precios, la primera medida es tratar de que el crecimiento de los mayoristas sea el del diseño de la tarea. Ahora, los precios minoristas. Hay un grupo de productos minoristas que tienen que ver mucho con el consumo de la población, que los vamos a mantener centralizados. Este no es el momento de tomar decisiones que puedan perjudicar el consumo. Parte de la protección de la persona. Los vamos a mantener centralizados. Entonces, algunos de esos productos minoristas que van a tener precios centralizados, algunos mantendrán subsidios y otros no mantendrán subsidios, pero seguirán siendo centralizados. Los precios de lo que hoy repartimos por la libreta de abastecimiento, que yo oigo que las personas le dicen la canasta básica, En la práctica, la libreta de abastecimiento en Cuba no es una canasta básica. Yo creo que el mejor nombre es una canasta familiar normada. Hay un grupo de productos que tú repartes por esa libreta con una regulación de acceso, pero no es exactamente una canasta básica. La canasta básica es más grande que la canasta familiar normada. Entonces, los productos de la libreta se van a mantener centralizados. Si miramos para el ejemplo de la leche, importada, 3.000, no sé qué, los 300, los 5, cuando hagamos todo ese acomodo de la leche, yo creo que la leche va a estar entrando a la industria en el entorno de 7 pesos el litro de leche. No va a ser ni 5 ni 6, hay que buscar y emparejar un solo precio. Como ya dije, para que la industria esté estimulada a usar la producción nacional y no la importada. Y no estoy diciendo ni mucho menos que el precio acopio de la leche va a ser 7 pesos.
porque hay un tema de precios de acopios agropecuarios que llevaría solo una mesa redonda para, ya la tendré, para ese tema. Que también tienen mucha expectativa los campesinos de qué va a pasar con su, qué va a pasar con sus precios. Y lo único que le podemos adelantar es que no se preocupen, que ellos no van a tener afectaciones, aunque algunos ajustes tendremos que hacer. Pero bueno, vamos a suponer que la leche entró a la industria en 7 pesos, en la industria se procesó y fue para comercio a 9. Pero el litro de leche para los niños de 0 a 7 años vale 25 centavos. Entonces ya te dije, la leche, el precio minorista de la leche lo vamos a mantener centralizado. Y digo más, lo vamos a mantener centralizado y lo vamos a mantener subsidiado. Por eso hablamos de subsidios excesivos y gratuidades indebidas. No son todos los subsidios. Yo no creo que nadie entienda que subsidiar la leche para los niños de 0 a 7 años, teniendo en cuenta la calidad de ese alimento, sea un subsidio excesivo. Yo creo que puede haber consenso de que lo que los consumen los niños se mantenga subsidiado. De esto, lo único que estoy adelantando, cogiendo el ejemplo de la leche, en su momento daremos la información, hay un grupo de productos que tendrán los precios minoristas centralizados, subsidiados. Y hay otro grupo de productos que tendrán los precios centralizados sin subsidio, pero se mantendrán dentro de la libreta de abastecimiento. Para que llegue regularmente a toda la población. Para que llegue, porque en realidad tenemos un déficit de oferta. Mira, Alejandro podrá ayudarme con el número. En la capital, en los últimos años, se vendían casi 1.500 toneladas de arroz por la libre. Por la libre. Y el arroz tenía un precio de 4 pesos. También hay métodos indirectos para controlar el incremento de los precios. Si el Estado pone, los precios no suben. Pero yo creo que entendamos también de que esto lo vamos a hacer en un momento donde realmente la economía tiene la situación que se ha explicado y tenemos déficit de oferta. Lo que por esa causa no podemos hacerlo. Si bien no podremos utilizar métodos indirectos para controlar los precios, como es ofertar, tendremos que utilizar otros métodos. Pero cuando en la capital se vendían 1.400, 1.500 toneladas de arroz mensuales por la libre, eso significa que las personas consumían el arroz de la libreta y consumían arroz por la libre. Hay una cosa, Randy, que se llama IPC, Índice de Precio al Consumidor, que lo lleva a la Oficina Estadística. Hay criterios que si está desactualizado, para mí es un documento que ayuda mucho a tomar decisiones y que deberíamos usarlo mucho más. Entonces, en el IPC se daba una información y decía, precio del arroz en los mercados agro 4 pesos, precio del arroz en los mercados de oferta y demanda, lo que todo el mundo dice son más caros, y venía en 0. Entonces yo un día le pregunté a los compañeros estadísticos, ¿qué quiere decir esto? Y me dijeron, es que no venden. Como había una oferta estatal a 4 pesos, ellos no se metían en ese negocio. Es una manera indirecta también de control de precios. Que a medida que la economía se vaya recuperando, iremos avanzando en ese tipo de cosas. Ahora, hay precios de todas formas, Marino, que evidentemente van a crecer por ese hecho de que creció el precio mayorista, va a revertirse en el precio minorista, entonces eso pone una presión sobre los ingresos de las personas. Eso pone una presión sobre los ingresos de las personas y vamos cayendo en cascada. Quitamos la moneda, resolvemos la diferencia tipo cambio, devaluamos el peso contra el dólar, logramos una corrección de precios relativos, los precios mayoristas van a crecer, se traspasan a los minoristas. Una parte de los minoristas los vamos a mantener centralizados, uno con subsidio y otros no. Y para eso que no tienen subsidio y las personas lo puedan pagar, entonces vamos a hacer una reforma de salario. Es como es el proceso. ¿Cómo calculamos la reforma de salario? Que es otra de las preguntas de las personas. Ya dije ahorita que nosotros nos repartimos por la libreta una canasta de bienes y servicios.
Nosotros por la libreta repartimos una canasta familiar normal. Y la canasta que consumen las personas en el mundo están compuestas por alimentos y otros artículos y servicios. Ropa, calzado, jabón, detergente, productos de aseo, gasto de comunicaciones, transporte. Y nosotros hemos creado una canasta. Y esa canasta es el punto de referencia para la formación de precios minoristas y es el punto de referencia para los nuevos salarios. Tenemos una canasta conformada. Imagino que las preguntas deben andar por ahí. ¿Y qué hay adentro de la canasta? En algún momento tendremos que explicar también qué cosas. Hasta por eso yo decía hoy que eran ideas iniciales, que no es posible explicarlo todo en un mismo día. Y entonces, pero sí quiero decir lo siguiente. La canasta es de referencia para fijar el salario mínimo. Entonces nosotros tenemos en Cuba una escala salarial que tiene muchos grupos. Tiene más de 32 grupos. Muy complicada y muy difícil. Bueno, está bien, eso lo hemos estado discutiendo con el Ministerio de Trabajo. Y lo otro es que también para que esa escala salarial tenga menos grupos, habría que tomar otras decisiones. Nosotros jerárquicamente tenemos ministro, viceministro, primero, viceministro, directores generales, directores. Y mientras tú tengas toda esa nomenclatura, y lo otro es que no podemos pretender, Randy, resolverlo todo el día cero. Claro. Es decir, yo creo que pensar en un día cero con quitar una moneda, poner un tipo cambio, quitar subsidios, salarios, si al mismo tiempo queremos hacer una reforma salarial que lo resuelva todo, que en vez de 32 grupos, no sé cuántos tiene, tenga 15, nos meteríamos un enredo violento. Entonces, en el primer grupo salarial están las personas que ganan el salario mínimo. Y ahí no hay muchas personas en Cuba. Cuba en el sector estatal debe haber casi 3 millones de personas. Y que ganan el salario mínimo hay 29.000 personas. Entonces, vamos a tomar la canasta como referencia para el salario mínimo. Y después los salarios van subiendo según los grupos, la complejidad de los grupos escala. Ahora, yo dije al principio, el salario tiene que respaldar el consumo del obrero y la familia. Por tanto, si nosotros hacemos coincidir el salario mínimo con la canasta, ahí está el consumo del obrero y la familia. Entonces, el salario mínimo siempre tiene que ser un poco más grande que la canasta. Uno punto algo. Para no caer aquí en el detalle de cuánto va a crecer. Uno punto algo. Nosotros hemos estudiado la composición del núcleo en Cuba. En Cuba hay 2.87 personas por núcleo familiar. Y de esos 2.87 personas en el núcleo familiar, 1.30 personas trabaja como media. Tú te podrás imaginar que una gente con un brazo por la mitad no puede trabajar. Entonces, sí, es la estadística de personas es muy difícil. Estadística para sacar medias ponderadas. Claro. Pues sí, aproximadamente 3 personas por núcleo. 3 personas por núcleo y trabajan 2. Vaya. Entonces, donde haya 3 personas por núcleo y trabajen 2, a lo mejor tú te encuentras que uno gana el salario mínimo porque está en el grupo escala primero, pero otro está en el grupo escala 20 y gana 4 o 5 salarios mínimos. Y entre los dos cubren entonces el consumo del tercero, que es la familia. Y también nos pudiera ocurrir que en un núcleo familiar estén las mismas 3 personas, pero que los dos ganen salario mínimo. Y cuando tú sumas el salario mínimo de los dos y los divides entre 3 canastas, que no he dicho el valor todavía, entonces no consumen una canasta promedio. Ahí entraría entonces la asistencia social. Ahí empieza entonces un concepto de vulnerable. Y nosotros tenemos diseñado atender esos núcleos vulnerables. Porque a mí me parece que hay una cosa bien interesante, que está planteado de los documentos del partido también. Vamos a atender personas y no productos.
Si nosotros subsidiamos la ropa a todo el mundo, le subsidiamos la ropa al que más gana, al que menos gana, al que trabaja, al que no trabaja. Y sin embargo, cuando le subimos el precio al arroz y localizamos un núcleo vulnerable, eso es lo que quiere decir que en Cuba, ni en este proceso, nadie va a quedar desamparado. Pero tú ayudas a la familia y no a los productos. Yo tengo que decirte que hubo un momento que nosotros pensamos en quitar todos los subsidios de un golpe. Desde el primer día. Quiten todos los subsidios y todo eso va para el salario. Pero después, cuando empezamos a estudiar esto con calma, nos dimos cuenta que quitar todos los subsidios de un día y ponerlo todo en el salario era extremadamente complicado. Porque estamos en Cuba. Y yo quiero decir que todo lo que se ha hecho en Cuba en distribución de la riqueza nos ha permitido estar aquí hasta ahora con la igualdad que tenemos. Lo que pasa es que para hacer determinadas transformaciones tenemos que cambiar un poco las reglas del juego. Hay niños que reciben suministros proteicos porque tienen determinadas enfermedades. Si no fuera así. Hay niños que, como tú dices, tienen enfermedades muy específicas que la propia medicina es el medicamento que le vamos. Los niños que no pueden comer gluten. Hay niños que tienen enfermedad que tienen que estar prácticamente en aire acondicionado todo el día. Entonces no hay salario en la familia que eso lo soporte. Eso lo vamos a tener que seguir manteniendo. Pero es mejor atender a esa familia que entonces subsidiar productos. Aquí ha habido una gran discusión y casi estoy terminando. No se puede subir el salario porque no ha aumentado la riqueza. Esa es la gran discusión. Ah, el gran debate, sí. El gran debate. Bueno, Y otros decían, y no va a subir la riqueza si no estimula con un mejor salario. Y no va a subir la riqueza si no estimula a los trabajadores. Eso tiene esa expresión. A mí casi siempre me gusta hacer los análisis un poquitico macro y después bajar un poco, ¿no? No va a ser posible subir el salario si no se incrementan las riquezas. Pero los que generan la riqueza dicen, y entonces, si no estoy estimulado, no genero más riqueza. Dicho de otra manera, yo no te pago más porque tú no trabajas más. Y el otro dice, y yo no trabajo más porque tú no me pagas más. ¿Cómo rompemos el círculo vicioso? Entonces, por otro lado, como dije al principio, todos recibimos subsidios y a todos no nos alcanza el salario. En resumen, aquí lo que estamos diseñando es un diseño diferente de repartir la riqueza que Cuba tiene. Vamos a quitar un poco de subsidio, vamos a quitar gratuidades, vamos a ponerlo en el salario. Se quedan subsidios de alimentos básicos, niños, embarazadas, para el primer momento. Productos de alto consumo. Mira, la electricidad, como tiene un componente importado altísimo. Si no subsidiáramos parte del precio de la electricidad, los precios de la electricidad no hubiera salario que alcanzara. Eso también tiene un diseño. Es decir, los productos de primera necesidad más algunos servicios de consumo masivo mantienen sus niveles de subsidio. En su momento pudiéramos decir son esto y esto y esto y esto y este es el monto de los subsidios que tiene que asumir la economía. Hay cosas que no vamos a subsidiar. Nosotros hicimos un estudio de qué le pasaría a las empresas de comercio y gastronomía municipales ante un ambiente de devaluación y un grupo importante se viera pérdida. Entonces, en el comercio, el nuevo precio lleva incorporado la devaluación. Y la pregunta es, ¿y por qué tienen que tener pérdida las empresas de comercio y gastronomía? A las empresas de comercio y gastronomía próximamente vamos a tener una reunión, un curso de esto que le vamos a dar a los intendentes. La política es, no hay subsidio para pérdida. O son eficientes o cierran. ¿Cómo es posible que en el sector no estatal los que hacen gastronomía tienen ingresos? Y es posible entonces que en el sector no estatal los que hacen gastronomía tengan pérdidas. Y no es que esté defendiendo las formas estatales a ultranza. Pero hay reglas de juego que tenemos que cambiar. No es posible que el presupuesto del Estado ponga dinero para financiar pérdidas de empresas gastronómicas. Que además no se caracterizan exactamente por darte un buen servicio. Ni por el control de los recursos. Ni por el control de los recursos. Entonces, como dije, vamos a subir los salarios. Y el gran tema es salario-precio.
si la dinámica del crecimiento de los salarios es más alta que la dinámica del crecimiento de los precios, entonces todos los que somos asalariados en el sector estatal quedamos mejor. Y es lo que estamos diseñando. Y eso también va acompañado por las jubilaciones. Voy para allá, mira, ahí está puesto. El fondo de salario en Cuba va a subir 4,9 veces. Y las pensiones de la seguridad social van a subir 5 veces. No digo aquí cuánto va a subir la asistencia social, que también va a subir, porque eso dependerá de la cantidad de núcleos que encontremos vulnerables y que haya que ayudar. Y que haya que ayudar. Entonces, los salarios van a subir el porciento que dije, y los precios en el sector estatal no van a subir a ese ritmo. Van a subir a un ritmo muy chiquito, aun cuando quitemos subsidios o no. Y nosotros sí sabemos hoy que en el sector estatal hay un problema de desabastecimiento que se ve en las colas. Entonces, si hay desabastecimiento y hay cola y tú no subes los precios, es lo que los economistas le decimos eso, inflación reprimida. Yo reprimo la inflación porque no dejo que los precios crean, pero no hay, hay desabastecimiento. Y el otro elemento es que la inflación reprimida no hay quien la aguante, siempre por algún lado ya sale. Entonces, la está reprimiendo en el sector del Estado, pero sale para el pero mercado. En aquellos productos en el mercado informal, claro. En los mercados que operan oferta y demanda, y se están haciendo grandes esfuerzos para mejorar la situación de abastecimiento con toda la incertidumbre que sabe que tenemos por la COVID y demás. Adicionalmente, y termino, que no quiero que se me olvide, junto con todo esto, se están tomando otro grupo de medidas para el sistema empresarial. Insisto en que el sistema empresarial tiene que salir en mejores condiciones para ser más eficiente. Que pasa por la corrección de precios relativos y todo lo que hemos hablado. Al sistema empresarial le estamos aplicando otras medidas. Alejandro creo que habló de ella ayer. Sí. Pero voy a retomar una. Mira. Se le han venido haciendo un grupo cosa importante al sistema empresarial y son insuficientes. Habría que demorarse un poquito y no tenemos. A mí me parece que esta que estamos tomando de corrección de precios relativos, de facultad de formar precios con límite, los sistemas de pago por rendimiento, por indicadores generales, se quitan porque ya vamos a hacer una reforma salarial y hay una gran medida importante. Las empresas pagan un 35% de impuestos a las utilidades, lo que queda es utilidades por impuestos, el 50% de la empresa se queda con ella, de ese 50% puede tener 11 o 12 destinos, pero hay uno que es muy importante que se llama distribución de utilidades entre los trabajadores. A eso le hemos puesto cualquier cantidad de límites. Cumplir con los indicadores directivos, un salario, tres salarios, no sé qué, y ya en las últimas medidas que se le aprobaron al sistema empresarial, la distribución de utilidades no tiene límite. Tratando de emparejar la empresa estatal con el resto de los actores económicos. Una IVA crea utilidades y la reparte. ¿Y por qué si una empresa crea utilidades, le ponemos condiciones para que la pueda repartir? Ni van a tener vínculo con los indicadores directivos si la creó, la repartí. Y si creó la utilidad, creó la riqueza, por tanto, no es algo que tú repartas sin respaldo productivo. Y lo otro es que si puedes repartir cinco salarios, cinco salarios, si puedes repartir seis, seis salarios. Bueno, estas son las ideas generales que teníamos. Son elementos iniciales, de todas formas, mañana vamos a tener una nueva sesión. Me gustaría, viceministro, una última apreciación de lo que esto significa, ¿no?, para la economía cubana, cómo lo ves. Bueno, Randy, un volumen grande de información, a pesar de que ponemos el título inicial, ¿no? Sí. Un volumen grande, muy grande de información que hay que digerir, que hay que procesar, que seguiremos ampliando en próximos espacios, puntualizando algunas cosas, profundizando en otras. Yo creo que ha quedado claro, como lo ha explicado el compañero Marino, algunos elementos que voy a reafirmar muy rápido. Primero, ¿por qué hacemos las cuatro tareas? Yo creo que él lo explicó al final cuando dijo la cascada, ¿no? Una lleva a la otra. Si no, nos quedamos media y no logramos la verdadera transformación
que tenemos que encontrar en el país. Es complejo, es verdad, pero es lo que lleva el momento. Segundo, no veamos esto como un mal necesario. O sea, algo que bueno, estamos contra la pared, no nos queda más remedio, tenemos que hacer el ordenamiento monetario. Todo lo contrario. No nos queda más alternativa, tenemos que unir las monedas, tenemos que unir el tipo de cambio. O sea, quedarnos con una moneda, tener un solo tipo de cambio. No. Esto no es un retroceso. Esto es una medida que nos permite estar en mejores condiciones para impulsarnos, para enfrentar el contexto actual y salir adelante en ese sentido. O sea, no es algo que estemos haciendo porque no queda más remedio, que bueno, hay que renunciar a un sistema que tenemos financiero en el país, vamos hacia otro, que renunciamos a las conquistas. No se trata de eso. Por lo tanto, al ordenamiento monetario démosle la bienvenida. Es algo que necesita el país, es algo que podemos hacer y es algo que nos va a dar más beneficios. Y por lo tanto, tendremos que estar preparados para enfrentarlo en ese sentido con una visión práctica y optimista. Marino planteaba, bueno, hay empresas, como puso el ejemplo de la astronomía, y otras que van a tener un ajuste, que van a estar en pérdida, hay otras muchas que van a salir mejor. Uh-huh. Y sabemos aquí, por ejemplo, se van a beneficiar los exportadores. Estamos incentivando la exportación, claro, de bienes y de servicios. Vamos a favorecer a las empresas nacionales que tributan para la sustitución de importaciones, que hoy están en desventaja, porque los productos importados, como explicamos ayer y hoy, son más caros. O sea que el cambio es para bien, es para bien, tanto para bien del sector empresarial como de la población. Pues como dijimos ayer, sin un desempeño económico favorable, sin una creación de riqueza, no hay prosperidad. Por lo tanto, todo lo que hagamos en función de mejorar el desempeño económico del país redunda en una mayor prosperidad para la población. Por lo tanto, digo esto en el contexto, hay que seguir informando, hay que dar más espacio, pero esto es una medida para el bien de todos. Una medida que en este momento, aparte que se justifica, es necesario hacerla, es para el bien del país. Y yo creo que vamos a agradecer también el incremento salarial, porque él decía que estamos subsidiados aquí, estamos subsidiados allá. Yo creo que el hecho de que el salario sea la principal fuente de ingreso y retribución de las personas, lo vamos a agradecer todos los cubanos. Y va a incentivar la motivación por el trabajo. Y mira, Randy, va a ser difícil vivir en Cuba sin trabajar, teniendo la capacidad de hacerlo. Esa es una queja de la población, eso es un elemento que tenemos que resolver. Hay mucha gratuidad, hay mucho subsidio, y hay que buscar la manera que la gente tenga realmente una motivación, un incentivo, y necesite trabajar para poder vivir. Nosotros, todo el apoyo a los vulnerables, todo el apoyo al presupuesto del Estado, a las personas que tienen discapacidades, que tienen problemas, que no están aptos para el empleo, le daremos todo el apoyo, pero el que tiene las condiciones y está apto para trabajar, que trabaje. Y esas condiciones hay que crearles, es la única manera que tenemos de salir adelante. Por lo tanto, démosle la bienvenida al ordenamiento monetario, preparémonos para eso, es para bien, saldremos adelante y frente al bloqueo, no solamente resistiremos, como siempre decimos, continuaremos avanzando y desarrollándonos. Bueno, son elementos iniciales de este complejo proceso de ordenamiento del país, que como se ha dicho, pues tiene cuatro tareas fundamentales y tiene además un proceso de implementación del cual se seguirá ampliando en otros momentos en esta mesa redonda. Mañana estaremos de nuevo de vuelta, me estarán acompañando el compañero Alejandro, el compañero Marino, para responder opiniones, preguntas, inquietudes de la población. Sé que toda esta información pues ahora empieza a procesarse y empieza a generar también dudas. Ya de ayer también tenemos algunas, así que nos veremos mañana en una nueva mesa redonda. Muy buenas noches.
Buenas noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, Rafael Serrano y Giselle Filiutelles, les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Chequea presidente cubano comportamiento de la situación epidemiológica del país y tránsito de la nación hacia la nueva normalidad. Reiteran necesidad de la unificación monetaria y cambiaria para avanzar en el ordenamiento de la economía nacional. Electa Cuba por quinta ocasión miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, encabezaron la reunión del Grupo Temporal de Trabajo que examinó la situación epidemiológica del país y el cumplimiento